Uncle Albert, Admiral Halsey es una canción del músico británico Paul McCartney, publicada en su álbum de estudio de 1971, Ram, y fue compuesta entre Paul McCartney y su esposa Linda, y el sencillo alcanzó el número uno en la lista Billboard americana, convirtiéndose en el primer sencillo en solitario en alcanzar la cima de las listas. McCartney incluyó en su composición 12 fragmentos de canciones, logrando una suite despreciada por algunos y alabada por otros. El tío Alberto, de que habla la canción, no es otro que el hombre que se casó con su tía Millie, el cual tenía el curioso hábito de leer la Biblia, pero bajo la influencia del alcohol. De hecho, solo lo hacía mientras se emborrachaba. Linda también habla del tío Alberto como un famoso almirante americano en referencia al almirante William Frederick Halsey. Linda acompañó en los coros del disco y contribuyó con algunas ideas, pero se cree que realmente no participó en la creación de los temas del álbum. Paul tenía interés en que Linda apareciera en los créditos, ya que firmó un acuerdo con los Beatles que estipulaba que las canciones que escribiera hasta 1973 eran propiedad de Macklin Music, la compañía creada por los mismos Beatles, Dick James y Brian Epstein. Al dividir los créditos con su esposa, la mitad de las regalías podrían quedarse en la familia. Los editores entablaron una demanda contra Paul por esta práctica, que se resolvió finalmente fuera de los tribunales.